Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión en particular tengo un efecto de magia completamente increíble revelado para todos ustedes. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal aquí abajito y activar esa pequeña campanita con la cual YouTube te avisará semana con semana cuando subo un nuevo video. Y bien, sin más que decir, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Para esto pueden utilizar la baraja que ustedes quieran, no importa si tiene cartas repetidas, si por el contrario le faltan algunas cartas, no importa. Lo único realmente importante será conseguir dos cartas con la cara completamente blanca. Ahora, para esto no necesariamente tienes que gastar mucho dinero comprando una baraja específicamente de cara blanca, sino que tú mismo las puedes fabricar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Muy sencillo. Solo hará falta un botecito de acetona o bien de quitaesmaltes, que de igual forma sirve bastante bien, y un pedacito de algodón. Con estos dos componentes vamos a conseguir que las cartas queden completamente blancas. Lo único que debemos hacer es rociar un poco el algodón, quitar el exceso para que no se moje completamente la carta y empezar a deslizar el algodón por la carta, y después de pasar un par de veces comenzaremos a ver que la carta se empieza a despintar. Yo les recomiendo que no lo hagan todo de un golpe, sino que esperen 2 minutos y vuelvan a empezar, 2 minutos y vuelvan a empezar, con el fin de que la carta no se moje del todo y comience a perder su forma, ya que de lo contrario la carta va a comenzar a encorvarse o bien va a perder su forma original, y esto nos va a afectar demasiado al momento de la práctica. Y bien, una vez que tenemos baraja común y corriente y dos cartas con la cara blanca, vamos a acomodarlo de la siguiente manera. Una de estas cartas blancas se va a encontrar en la primera posición de la baraja, hasta arriba del todo, mientras que la carta restante se va a colocar en segunda posición, viendo la baraja cara arriba. Simplemente arrastramos un poco, colocamos la carta en segunda posición y cuadramos del todo. Y así de simple, con este acomodo, vamos a poder lograr hacer el efecto del día de hoy. Así que mucha atención, porque vamos con el paso número 1. Ya saben que siempre en el paso número 1 viene también la introducción del efecto, es decir, no vas a comenzar diciendo toma una carta rápidamente, sino que primero debes mostrar la baraja para que el espectador de cierta forma se sienta más seguro de que la baraja realmente es común y corriente. ¿Y cómo puedes hacer esto? De muchísimas maneras. Puedes tomar la baraja y hacer un abanico como la introducción, o bien puedes extender las cartas sobre la mesa, o simplemente, en lugar de dar a elegir una carta, puedes hacer lo mismo pero cara arriba, y de esta manera estarías enseñando la mayoría de las cartas, pero siempre teniendo en cuenta que hasta el final del todo se encuentra la carta blanca, así que mucho cuidado con este detalle. Una vez que mostramos las cartas hacia nuestro público, pasamos a dar a elegir una carta, y esto lo pueden hacer de igual forma, solamente pasando cartas una por una, o bien dejando caer cartas de esta manera. Yo sinceramente prefiero de esta manera, ya que así solo dependes de que el espectador te diga alto, y regularmente y por probabilidad es muy probable que elija las del centro. En cambio, si damos a elegir de esta manera, muchos son los espectadores que eligen la carta de hasta arriba o bien se esperan hasta las últimas cartas con el fin de estropear el efecto, y digo entre comillas porque casi nunca puede pasar esto, pero en esta ocasión sí, así que mucha precaución con esto para que el espectador no nos arruine el efecto. Digamos que en este caso la carta elegida es el 7 de corazones. Ahora, lo que vamos a hacer no es perderla en la mitad de la baraja como acostumbramos, sino que mientras que la enseñamos o bien mientras que el espectador la toma, vas a apartar una carta gracias a tu dedo meñique, es decir, como si colocáramos dos cartas para hacer un double lift, pero en esta ocasión lo único que vamos a hacer es apartar una carta, que sería la carta blanca. Esto nos va a ayudar al momento de regresar la carta elegida, ya que vamos a girar sobre la primera carta, y de esta manera, como pueden ver, estamos en la misma situación de un double lift, con la única diferencia de que las cartas no se encuentran las dos cara arriba o las dos cara abajo, sino que se encuentran dorso con dorso, pero prácticamente estamos en la misma posición, dos cartas separadas gracias a nuestro dedo meñique. Y es aquí cuando viene la primer técnica. Para esto vamos a colocar nuestro dedo medio y nuestro índice por debajo de las dos cartas y nuestro dedo pulgar por encima, sujetando por esta esquina inferior de las cartas. Ya que tenemos las dos cartas, retiramos de manera horizontal, y lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, girar de esta manera. Ahorita no se preocupen porque la carta blanca se está viendo en todo momento. Ahorita preocúpense porque las cartas no se descuadren y las llevemos de manera perfecta, de manera horizontal. Llegando casi a la orilla de la baraja, lo que debemos hacer es, tal cual como si estuviéramos abriendo un libro, pasar de página. Y para esto el dedo pulgar va a soltar la primera carta, la carta del espectador. Una vez que soltamos la carta del espectador, rápidamente nuestro dedo pulgar de la otra mano que está sujetando la baraja se va a encargar de sostener desde el inicio de la baraja hasta el final.
De esta manera, la carta blanca ya estaría sola y nosotros ya estaríamos asegurándonos de que la carta elegida, el 7 de corazones, se encuentra hasta arriba del todo. Lo vamos a repetir una vez más sin cuidar los ángulos de las cartas. Es decir, depositamos carta, preparamos dos cartas con el dedo meñique y sujetamos por esquina inferior. Giramos y pasamos de página. Como pueden ver, ahorita ya se está viendo algo más natural, pero ahora el detalle se encuentra en que la carta blanca se ve en todo momento. ¿Y cómo vamos a corregir esto? Con dos factores, la rapidez y los ángulos de la baraja. Esto consiste en voltear la carta encima de la baraja, tomar las dos cartas y girar al mismo tiempo que giramos nuestra mano. Esto en una secuencia más rápida se va a ver de la siguiente manera. Giramos, cuadramos y giramos. Ya que realizamos el cambio, solamente queda hacer un poco de movimiento creando misterio y sobre todo ilusión para que el espectador diga qué está pasando y en un momento inesperado nosotros volteemos la carta y se encuentre con la sorpresa de que se ha vuelto completamente blanca. Así que le entregamos la carta y ahora pasamos al resto de la baraja. Para esto, mucha atención. Lo que debemos hacer es ir a la baraja del todo y aquí yo ya no recomiendo que hagan el abanico. De hecho, por eso también sirvió que al principio del efecto enseñáramos todas las cartas para que el espectador se sintiera con confianza. ¿Y por qué ya no mostramos el abanico? Porque el abanico se hace de izquierda a derecha. Es de esta forma que todas las cartas se alcanzan a apreciar de manera muy muy clara. En cambio, al momento de desaparecer la baraja, el abanico se va a hacer de izquierda a derecha. Ese simple movimiento es lo que crea la ilusión de que las cartas están desapareciendo. Ahora lo voy a hacer hacia el otro lado y como pueden ver, las cartas se ven completamente blancas a excepción de la primera carta, el as de picas. Y ahora ya podrán relacionar de manera muy muy básica para qué es la segunda carta blanca. Antes de realizar este abanico hacia el lado contrario, lo que debemos hacer es quitar esta carta de la vista del espectador. Y para esto vamos a realizar un cambio de color muy sencillo. Lo único que debemos hacer es colocar nuestra palma encima de la baraja y con ayuda de nuestros dedos vamos a arrastrar el as de picas hacia enfrente de esta manera, para que la carta que se encuentra en segunda posición esté en completa libertad de ser arrastrada con esta parte de nuestra palma. Es decir, colocamos y arrastramos la segunda carta de esta manera. Voy a quitar un poco para que puedan ver la situación. Tenemos el as de picas hacia adelante y la carta blanca hacia atrás. Ahora, ¿cómo vamos a pasar esta carta hacia arriba? De igual forma, muy sencillo. Una vez que arrastramos la carta hacia atrás, simplemente debe salir la carta de esta manera. Como pueden ver, ya salió la carta y lo que debemos hacer es llevar hacia adelante. Ya que esté cubriendo la carta de adelante, lo que debemos hacer es cuadrar con ayuda de nuestros dedos. Es decir, tapamos y cuadramos de esta manera. Como pueden ver, es una técnica muy sencilla de realizar y ahora lo único que hacemos es colocar la baraja en nuestra otra mano para comenzar a hacer el abanico de cartas blancas, de esta manera. Si ustedes no se encuentran con completa libertad de hacer este abanico, primero practíquenlo mucho y una vez que ya lo tengan algo dominado, háganlo de esta manera. Como pueden ver, yo no abrí completamente el abanico, sino que me quedé aproximadamente en 3 cuartos del abanico completo. Así que no se preocupen, no tiene que ser un abanico perfecto, el punto es demostrar que las cartas han quedado completamente blancas. Ya que la baraja ha quedado completamente blanca, al igual que la carta del espectador, vamos a regresar todo a su normalidad. Y para esto vamos con la última técnica del día de hoy, el cual ya lo he revelado en el canal, aquí arriba te lo dejo, pero aún así lo voy a revelar de manera muy sencilla. Lo que debemos hacer es tomar la carta del espectador al mismo tiempo que realizamos una pequeña separación con ayuda de nuestro dedo meñique. Para esto vamos a separar únicamente la primera carta, la cual sería la carta elegida. Ya que tenemos separado, colocamos la carta blanca encima de esta primera carta y lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuadramos las dos cartas y con ayuda de nuestro dedo pulgar por una esquina y nuestro dedo medio por otra esquina, vamos a tomar la carta en esta posición, pero no solamente la primera, sino también la segunda carta, la carta del espectador. Ya que tenemos las dos cartas, nuestro dedo índice queda completamente libre de girar no solamente una, sino las dos cartas, de esta manera. Y este es el movimiento que vamos a generar sumando un poco de velocidad y sobre todo de movimiento. Es decir, tomamos las dos cartas, enseñamos y giramos, de esta manera. Ya una vez que hayamos cambiado la carta, rápidamente la llevamos hacia arriba del todo. Y de esta manera ya podemos tomar la carta del espectador con completa libertad, ya que la carta blanca nuevamente se encuentra hasta arriba del todo. Y es aquí cuando viene la sorpresa final del efecto. Para esto simplemente llevamos la carta del espectador hasta abajo de la baraja, de esta manera, cuadramos
y giramos la baraja completamente. Y aquí ya va a depender meramente de cómo tú quieras finalizar el efecto, ya sea tronando los dedos y mostrando las cartas una por una, o bien simplemente tronando y enseñando nuevamente un abanico tal cual comenzamos el efecto. Espero que realmente te haya gustado el video y si fue así no olvides darle un like, compartir, suscribirte, activar esa pequeña campanita con la cual YouTube te avisará semana con semana cuando subo un nuevo video y dejar un comentario acá abajo, ya sea de algún video que quieras ver, de algún efecto, de alguna técnica o bien de lo que tú quieras. Eres completamente libre de comentar y ten por seguro que yo voy a estar leyendo tu opinión. Y bien, sin más que decir, recuerda que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.